Sí, aquí es. Buenas tardes, bienvenidos. Pásenle, pásenle. Está un poco abandonado esto, como pueden ver, pero quería que conocieran. Es la antigua casa del doctor Stern. ¿Dónde pueden hacer la entrevista? ¿Les gusta aquí? ¿O aquí en esta? ¿Y ustedes se sientan? Ah, ¿no se sientan? ¿Mejor? Bueno. Bien. Bueno, pues cuando quieran, háganme la primera pregunta. Yo entro por aquí, señor. Sí, por acá. Bueno, listos. Córrela. Y acción. No me había perdido, estoy aquí. Ya le he dicho que como no tengo servicio, soy fatal. No encuentro nada. ¿Una copita? Adivine cuál de las dos soy yo. Es increíble. Le ha puesto su traje y le queda muy bien. Como que está hecho a la medida. ¿Y sus zapatos? Usa usted unas medias muy finas. Le puso también las pantaletas. Óigame, señor. O la una o la otra. Decídase porque las dos me parece demasiado. Más picardía, Ernesto. Sí, señor. Déjeme. No. ¿No? Corte, vamos a tomarla. Yo conocía bien a Miroslava. Fuimos muy amigos desde el principio de su carrera. La vi nacer al cine. La vi estudiar y prepararse. Y apostar todo a esta profesión. La vi triunfar. Ella veía en mí a un confidente, a un hombre mayor, a veces a un padre cercano y amoroso. Aquella tarde nos quedamos de ver para comer. Señor. Ella ya me estaba esperando. Está sentada en aquella mesa. Ah, perdón por el retraso. ¿La conoces? No. Me recuerda a mi abuela. La dejamos sola en Praga.
¿Y por qué te acuerdas ahora de tu abuela? Yo era una niña. No sabía... No sabía lo que era la guerra, los nazis, Hitler. Ay, perdóname, Alex. Tú sabes, a veces me pongo así un poco nostálgica. ¿Tú me conoces? ¿Qué me decías de la película? Todo lo que he visto es extraordinario. Tú estás divina y va a ser un trancazo. Ojalá. Es de lo mejor de Buñuel, te lo aseguro. Cuando él me llamó, bueno, cuando tú me dijiste, lo primero que me gustó, ¿sabes qué fue? El título. Ensayo de un crimen. Es muy bueno, sí. Yo pienso que todos, desde que somos niños, vivimos ensayando un crimen. ¿Eso crees de veras? Gracias. ¿Sigues pensando en tu abuela? No. En Luis Miguel. ¿Otra vez Luis Miguel? Por Dios, Miros, olvídate ya de ese gachupín. No puedo, Alex, no puedo. Por más esfuerzos que yo hago, no acabo de entender cómo fue capaz. Ni siquiera unas líneas. No sé, me hubiera avisado, me hubiera explicado. Una disculpa, una mentira, cualquier cosa, pero nada. Hay gente así. No, él no era así. Olvídalo. No era así conmigo. Olvídalo ya, Miros. Tienes toda tu vida por delante. No, yo ya soy vieja. Imagínate. Ya tienes hechas 20 películas. 26. Pues ahí tienes. ¿Cuántas actrices a tu edad estarían felices de haber alcanzado tu éxito, tu fama? Alex, yo me siento una mujer vieja y sin amor. El amor vendrá cuando menos lo pienses, yo te lo garantizo. Y será un amor más grande y más sólido que el de ese pobre estúpido. No, no, ya no vendrá. Sí vendrá, yo te lo garantizo. Ahora debes pensar en tu carrera. Esa es tu vida. ¿Sabes? Contigo hice mi primera película. Sí, así es. ¿Y la última? Serán 50 más. Nada de recuerdos. Vamos, anímate, mujer. Ya me voy a animar. Pero anímate de verdad. ¿De veras? ¿Me la regalas? Sí. Así me gusta verte sonriendo. ¿Nos vamos? Aquella tarde, pensé que había conseguido reanimarla. La vi sonriente, como sonreía siempre, más con los ojos que con los labios. Traté de apoyarla y de aliviarle esa nostalgia que la lastimaba por dentro. Nostalgia de su querida Checoslovaquia, que abandonó de niña al estallar la guerra y que nunca quiso olvidar. This whole beach called Alma. This whole beach called Alma. Just one beach called Красная. Brzy už odjedeme, bimbulko, do daleké cizí země. Tam se ti bude líbit, to je v Americe.
pojedeme nakonec Strašnice. Dobrý, vem je. Ale chybí ještě jeden. Ale byli možný jenom dva, pane Stern. Máme všechno zařízeno. Pojedeme v pátek. S maminkou? Proč? Nešlo to. Oskar Stern. Vaše doklady, pane doktore. Prosím. Doktor Oskar Stern, narozen na Moravě, lékař a chirurg v nemocnici Šut. Kardiolog. Nic víc. Nejsem chirurg. Židi? Vy jste Žid, pane Stern? Ano, jsem židovského vyznání, ale moje rodina ne. Ani moje žena, ani její matka. Mám na to doklady. Avšak vaše dcera ano. Hezké děvče. Ne, ona ne. Ona není moje dcera.
Dívejte se dobře, protože tady budeme žít. Řekni to, Bimbulko. Mexiko. Mexiko? No. Mexiko. Mexiko? Mexiko. Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental y Nudo Mix Mix. Tonanaya ni tahlopa uchitelka. Přestaň zpívat. Nemůžu se soustředit. Mamá, no entiendo geografía. No es difícil. Voy a reprobar. Co to slí říkáš, Mirko? No pojď sem. Co pak jí neslyšíš? Habla español mejor que yo. Lo habla muy bien. Česky. Tady doma se musí mluvit jenom česky. Tenemos que hablar español para aprender. Venku ano. Na ulici nebo ve škole můžete mluvit španělsky, ale tady doma se bude mluvit jenom česky. Musíš tomu rozumět, Bimbulko. To je velmi důležité, nestratit rodný jazyk. To je jako vlast. Rozumíš? Česky. Doma se bude mluvit jenom česky. En la casa yo quiero hablar español. Bueno, sí, él habla. Sí. Sí, sí, voy allá inmediatamente. Se agravó un enfermo. Voy al hospital. Ya ves, lo dijo en español. Tu tarea, Bimbulka. Cántame, mamá. ¿Cuándo acabes tarea? No, ahora. Cántame en checo. Tato písnička se moc líbila tvé babičce. Es holubičko litala, es holubičko litala, že sobělíčko krásné pežičko zrousala, zrousala. Diste tu amor por equivocación y yo no sé qué hacer, si reír o llorar, o llenar. Buenas tardes, señora. ¿Cuándo llegó esto? Hace rato, señora. Fue lo último que llegó. Licenciado Ricardo Noriega. Si viene alguien, si llaman por teléfono, no estoy para nadie. ¿Le preparo algo para cenar? No, comí muy tarde. Gracias. Voy a descansar. Al mediodía le llamó su papá. Si vuelve a llamar, ¿le dices que no estoy? Sí, señora. Chayito, ¿qué pasó con la cocina? Ay, pues no encuentro, señora. Ya casi nadie quiere trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Pues la única que sabe de muchachas es Irene. ¿Quién es Irene? Mi amiga. Esa que le dije. Las muchachas que vienen de su pueblo siempre la van a buscar. Uy, pero vive hasta Portales y hay que ir hasta allá. Chayito, ¿por qué no vas de una vez? Ahorita. Sí, no te voy a necesitar hoy. Pero es que luego se hace noche con la regresada y si ya no hay tranvías. No, vete de una vez. Así no se te hace más tarde. Pero no es seguro que Irene tenga muchachas ahorita, ¿eh? Bueno, hay que ir para averiguar.
Si no tiene, le encargas una. ¿Eh, Chayito? ¿Sí vas? No estoy para nadie. Ay, hoy es la pelea del ratoncito. Bueno. Comuníqueme con la señora. No está. ¿No está? No, no ha llegado. Pero si me dijo que le llamara. Ya le dije que no está. Bueno, dígale que le llamó el licenciado Lucio, que ya tengo listo el borrador del contrato para el departamento de reforma, que se puede cambiar cuando quiera a partir de la semana que entra. ¿Entendió? Sí, sí entendí. ¿Con quién cree usted que está hablando? Bueno, confío en usted. Gracias. Ándele, de nada. Ya se fue Chayito y no me despedí de ella. Ay, pero ¿cómo hubiera podido haberlo hecho? ¿Qué le hubiera dicho? Pobre Chayito, es tan buena gente. Pobrecita, porque no va a entender y va a llorar mucho. Y me va a extrañar. Ya estamos tan acostumbradas a nuestra compañía. De veras, Eugenia. A ustedes no les importa la guerra, porque no son de allá. Pero el profesor dice que ya se está acabando. Ya cayó Italia, ¿no? Lo que no entendí es si Italia está con Hitler o con los aliados. Qué tonta eres, Eugenia. Qué ignorante. Ni que fuera tan importante. Nos vemos en la clase de danza, Graciela. Claro. ¿Sabes, Graciela? Me gustaría estar allá. ¿En dónde? En la guerra. ¿De veras, Miros? ¿En la guerra? En mi país. Con mi gente. Ya llegó Ricardo. Te voy a presentar. Qué puntual. Mira, ella es la amiga de la que te hablé. Mi mejor amiga, Miroslava. ¿Qué tal? Él es Ricardo. Mucho gusto. ¿Y a dónde nos vas a invitar? Ah, no sé, a tomar un helado, si quieren. Aquí en el Kikos, ¿no? Suave. No, yo mejor me voy a la casa. No seas chocante, Miros. ¿Qué? ¿No quieres ir? No, lo que pasa es que no quiero hacer mal tercio. Pero si nada más es un helado. Bueno, qué tonta eres. ¿Vamos? Vamos. Entonces, eres de Praga, ¿verdad? De Moravia. Ah, Moravia. Y tus padres se vinieron por acá por la guerra, ¿no? No quiero hablar de esto. Perdón, perdón, no quiso molestar. No, es que prefiero hablar de otra cosa. Del colegio, por ejemplo. O de Romeo y Julieta. Y Romeo y Julieta es una historia maravillosa, ¿verdad?
¿Qué te pareció, Ricardo? Ay, pesado y presumido. No es cierto. Es guapo. Y muy simpático. ¿Son novios tú y él? No, todavía no. Pero me gustaría. Vamos. Gracias, Ricardo. Espérate. Ya es muy tarde. Mi papá no quiere que llegue tarde a la casa. Miros, me gustas mucho. ¿Y Graciela? Me gustas mucho tú. No estoy hablando de Graciela. Eres la muchacha más bonita que he visto en mi vida. Solo por eso te gusto, ¿verdad? No. Por todo. Miros. Espera. Ah. ¿Así que estás enamorada, hijita? No. Bueno, todavía no lo sé. ¿Es el señal de que sí? Ay, mamá. Me da mucho gusto, hijita. Te vas a ver preciosa, Mirushka. El vestido va a quedar precioso, mamá. Sigues cosiendo de maravilla. Oye, ¿y por qué no vienes con nosotros al baile? Es el blanco y negro y van a elegir reina. Yo no me siento bien para esa fiesta. Ándale, mami. ¿Tú? Vas a ganar el concurso. Y vas a hechizar a ese enamorado tuyo. Te quiero mucho, mamita. Yo abro. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. ¿Está Miros? Oh, perdón, yo soy Ricardo. Ah, tú eres Ricardo. Pasa, pasa, por favor. Gracias. ¡Miros! ¡Miros! ¿Qué? ¿Te gusta Ricardo? Dile que no estoy. ¿Qué salí? Está aquí, Ricardo está aquí. Me da igual. No quiero verlo. Dile que no quiero verlo. Ay, qué pena. No sé qué le pasa a Ricardo. No, no, disculpe. Está bien, no se preocupe usted, señora. Nada más,
Entréguele esto, ¿sí? Por favor. Hasta luego. Ah. Y también esto. ¿Qué haces eso, Miros? Se lo merece. Es un cínico. Anda coqueteando conmigo y es novio de Graciela. Pero a nadie se le hace una grosería así. Ay, yo hago lo que se me antoja. Miros, cuando llegue tu padre le voy a decir... No tienes nada que decirle. Él no es mi padre. ¿Qué? Tú me engañaste, mamá. Desde que yo era niña, me hiciste creer que era mi padre. Cállate. No, no me voy a callar. Quiero hablar. Quiero hablar. Quiero que tú me cuentes la verdad. Yo era muy joven. Me enamoré de un muchacho. Estuvimos un tiempo juntos, pero un día se fue. No lo volví a ver nunca más. Tú estabas por nacer. Yo siempre le gusté a Oscar. Y él también me gustaba. Entonces, se casó conmigo para quererte y protegerte. Él siempre ha sido tu padre, hijita. Tu verdadero padre. Dejó a la abuela en Praga. No por su gusto. Pero la dejó. Cuídalo mucho. Me lo regaló mi madre cuando me casé. Ella es mi hija, Miroslava. Mucho gusto. Necesito hablar contigo, papá. ¿Pasa algo? Con permiso. Quiero que me digas qué le pasa exactamente a mi mamá. Esto ya lo sabes. Está enferma. ¿Qué tan enferma? Muy enferma. ¿Grave? Mirko, es cáncer y muy avanzado.
vuelvas tarde, Marco. Vamos otra vez a la cora. ¿Qué pasó? Se fue llorando. Co pak, Mirko? Proč pláčeš? Dime, bimbulko. No me haces caso. Nunca tienes tiempo para mí. Te busco y no estás. Quiero hablar contigo y no tienes tiempo. Desde que murió mamá me siento sola. Pero no digas esto, hijita. No me quieres porque no eres mi papá. No. No digas eso. Lo he tratado de ser toda mi vida. Pero no me quieres. No sabes ni lo que me pasa. Yo no puedo dormir en las noches pensando en Maminka y en Babichka. Eran las únicas que me querían. Perdóname, Miruško. Siempre estás en el hospital. O con tus músicos, o con quién sabe quién. Nunca tienes tiempo para mí. Tienes razón, pero esto ya no va a ser, te lo prometo, hijita. Pro nás oba bylo strašné ta smrt tvé maminky, ale když... Ale más olvidado a mí. Y no me hables en checo, por favor. También pienso en ti. Mira, ahora vas a ese curso en California. A pesar de que no me gusta el cine para ti, vas a irte. Pero la beca es hasta mayo. Bueno. Entonces, ¿qué te parece? Nos vamos de vacaciones a Acapulco. No, no, mejor a Nueva York. Y de regreso te dejo en California. Ay, tachinco. ¿Sí? Perdón, doctor, le llaman del hospital. Es urgente. Ah, debe ser Ruelas. Voy enseguida. Oscar. ¿Sí? Miroslava, se intentó suicidar. Enseguida regreso. Escribió Miroslava. ¿Qué te vas a poner a leer ahorita? No, quería enseñártela.
Dice que está enamorada. Más que enamorada, que está en las nubes. ¿Ah, sí? ¿Por quién? Un piloto del ejército. Eso es lo malo, que con la guerra lo pueden mandar a cualquier parte. Sí, pues eso es lo malo, ¿verdad? Está monísimo, mira. Se llama Kim. Aquella famosa beca para estudiar actuación se prolongó mucho más de 6 meses. Miroslava terminó por fin sus estudios el año 45, me parece. Que no salió transformada en Bette Davis, me decía después sonriendo. Ah, cómo la recuerdo. Pero regresó convertida en una verdadera mujer. Te traje una blusa de seda. Gracias. ¿Te gusta? Sí. Y medias de nylon. Medias de nylon, qué maravilla, Miros. Mira esto, qué bonito. ¿Y te vas a quedar a vivir en esta casa? No, solo un tiempo. Esta casa ya no es mía. Es de Sofía. Cuéntame de Kim. Ya no me escribiste. Me quedé sin saber nada de él. Kim murió, Graciela. Se fue. ¿Qué? Yo estaba tan enamorada. La guerra prácticamente ya había terminado. Pero él se metió de voluntario. Y en un ataque, no sé dónde, murió. Qué barbaridad, Miros. Íbamos a casarnos este año. Él iba a venir a México. Me abandonó. No se lo perdonaré nunca. ¿Qué pasó? Todo el mundo está atrasado hoy. ¿Ya llegó Ernesto? No, todavía no. ¿Y el pianista? El maestro, sí, ya llegó. Voy a un pequeño ensayo. Gracias. Tristeza, que no sabes que no ha de tornar, el que nunca quisiera olvidar fue... Son dos compases de espera, ¿eh? El que nunca quisiera olvidar. Empezó la carrera de Miroslava, ejemplar, porque tenía empeño, voluntad, ganas de salir adelante. Conmigo filmó precisamente Bodas Trágicas y luego, como pareja de Arturo de Córdoba, 5 rostros de mujer. Al año siguiente ya llevaba más de 5 películas filmadas y Cantinflas la escogió para que lo acompañara en A Volar Joven. Fue una carrera rápida y brillante desde el principio. Miroslava parecía buscar en el cine lo
que la vida se negaba a darle. Hola, Sofía. Qué gusto. Te presento a Jesús Jaime. Encantada. Mucho gusto. Pero pasen, por favor. Es muy guapo tu novio. Estoy encantada de que estés aquí. Has convertido la casa en un verdadero jardín. ¿Te gusta? Mi papá. Mirko. Papá, se me había olvidado qué bonito tocas. He mejorado, he mejorado. Mira, él es Jesús Jaime, de quien te hablé. Mucho gusto, señor. Bienvenido, Jaime. Esta es su casa. ¿Te gusta? Es original. ¿Les ofrezco un café? Pero pasemos a la sala. Después de usted. Gracias. Papá, Jesús Jaime tenía muchas ganas de conocerte. Mi padre es amigo del doctor Fernández. Le manda muchos saludos. Ah, muchas gracias. A propósito, Mirko, ¿todavía sigues visitando al doctor Roncal? Sí, sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Ya estoy menos loquita, ¿verdad, Jesús Jaime? Cuánto me alegro, hija. Tenemos que aprender a ser felices. ¡Felicidad! Sofía ya está cansada de oír tantas veces la misma palabra. Bonita palabra. Papá, te quería ver por dos cosas muy importantes. La primera es que Jesús Jaime y yo vamos a casarnos. ¡Qué gusto! ¡Felicidades! Esto me parece muy bien, muy bien. ¿Y para cuándo? Pues pronto, un mes o dos. ¿Cuándo mucho? Y la segunda, papá, es que ya estoy trabajando en cine. ¿Y no te bastó este pequeño cursillo en Los Ángeles? No, precisamente el curso en Los Ángeles fue lo que me decidió a ser actriz. Pero qué barbaridad. ¿Estás loca, Mirko? ¿Tú no conoces el ambiente del cine? Un ambiente sucio, depravado. Esta gente no puede ser. Yo no lo aceptaría jamás. Bueno, papá, no me lo vas a prohibir. ¿Y qué piensa usted? ¿Está de acuerdo que su mujer se va besuqueando con cualquier galancito que le ponen enfrente? Papá, no se trata de eso, por favor. ¿Está usted de acuerdo? Es un gusto que se quiere dar, Miri. Por otra parte, no será mucho tiempo. Es para distraerse. Lo que pasa, doctor, es que siento como... ay, como... una gran angustia. Pero tal vez sea normal, ¿no? Porque a veces lo siento muy cercano, muy tierno, muy enamorado. Y en otros momentos lo veo como un extraño, muy lejano. Pero lo que me preocupa, doctor, es que en esos momentos es cuando él más me atrae, cuando más lo necesito, cuando más lo deseo. Y al mismo tiempo me da terror que me abandone. ¿Usted me entiende? Puede ser normal. Sí. ¿Tú cómo lo sientes? No, pues... yo sí la siento normal, pero...
Nada más, lo que pasa es que por la noche me entra, bueno, como un terror, ¿no? ¿Otra vez tus temas del abandono? ¿La falta de comunicación? Bueno, a Jesús Jaime lo quiero mucho. Me atrae mucho su piel tan blanca, su sonrisa. Pero es muy frágil. Yo no me siento segura. Yo me sentía más protegida con Kim. ¿Y no has intentado hablar con él de esto? No. Eso sería el colmo. No. ¿Para qué? Imposible. Sería hacerlo sufrir por nada. Yo no hablo con nadie, sino con usted. Hablo y hablo y hablo. ¿Pero de qué me sirve? ¿Quién sabe? Sí te sirve y de mucho. Vamos a hablar de todos tus miedos. ¿Sabe, doctor, cómo siento el alma a veces? Como esas calacas que sacan el día de los muertos y sabe que van colgando. Otra vez la muerte. Doctor, ¿a usted no le parece que la pared entre la vida y la muerte es así muy fina, muy frágil? ¿No? Pienso en la muerte a veces como una tranquilidad. No, pero el problema, doctor, es el sueño. Es que yo ya no aguanto estas noches de angustia, ya no puedo. Mira, Miroslava, tranquilízate. Además de hablar, si en algún momento estás muy angustiada, no puedes dormir, puedes tomar unas pastillas. Te voy a dar una. Te ves muy bien, Mirko. El cine me ha tratado bien. Es para ti. De tu cumpleaños. Te lo debía. Yo ya no lo celebro, papá. Me asusta cumplir años. Oh, qué preciosa, papá. De verdad, qué preciosa. Me alegro que te guste. Me fascina.
Ya eres famosa, Miroslava. Mucha gente me habla de ti. Dobrý večer. Dobrý večer. Eso es solo espuma. Pero te gusta. Me divierte. Deja de hacer cine. Este ambiente no es para ti. Mira qué películas te obligan a hacer. Ya lo probaste. Ya cumpliste con tu capricho. Papá, el cine no es un capricho para mí. Es lo único que tengo. Pero hay cosas mejores. La familia, un marido, los hijos. Eso sí te lo digo, papá. No me volveré a casar jamás. ¡Qué sorpresa, Alex! ¡Qué alegría! ¿Cómo le va el amor de mis amores? Y mira esto, qué bonito. Qué gusto de verte. Pues aquí me tienes, de esposa burguesísima de René Cardona. ¿Y cómo nos trata Gabaldón? Ay, es una lata. No sabe, nos hace repetir y repetir y repetir. No, pero es un amor. ¿Sabes qué? ¿Qué? Estoy levantando un proyecto maravilloso. Ajá. Quiero hacer ensayo de un crimen. ¿Y eso qué es? Es una novela de Usigli. ¿Y sabes quién la va a dirigir? Alejandro Galindo. Luis Buñuel. ¿Buñuel? Esa es la segunda noticia. La primera es que le hablé de ti. ¿A Buñuel? Él ha visto tus películas. Ay, no te creo. De veras, no te engaño. Le encantó lo que hiciste en la Escuela de Vagabundos. Y ahora necesito una mujer como tú para ensayo de un crimen. Una muchacha alegre. Pero... si me la paso llorando. Quiere hablar contigo. ¿Buñuel? ¡No me digas! No te creo. Va a cenar conmigo mañana en la noche, así que ponte lista y guapísima. Alex, ¿para cuándo es el proyecto? No, todavía falta. Estamos corrigiendo el guión. Yo pensaba irme a Europa un par de meses. ¿De veras? No, pero si Buñuel me escoge, lo dejo todo. No, no faltaba más. Oh, hay tiempo. Este proyecto es para el año que entra. Ay, qué bien. ¿Y a qué vas a Europa, Miros? A quitarme las telarañas de la cabeza. ¿Sola? Sola, por supuesto. ¿Y se fue a Europa? A Madrid, a París, a Roma. A Cádiz. A quitarse, como ella decía, esas telarañas de la cabeza que ni yo ni nadie pudo desbaratarle nunca. Su dolor, sus decepciones amorosas, su sentimiento de soledad, su disparatada obsesión por la tragedia. En España conoció a Luis Miguel, el famosísimo Luis Miguel, que hechizaba a Ava Gardner, a Rita Hayworth, qué sé yo. También hechizó a Miroslava. La hizo vivir el sueño más grande de su vida. Esta finca es muy antigua. Todo esto pertenecía a mi bisabuelo. Oh. Él era banderillero. Luis Miguel, cuando entras a la plaza y que está el público así, muy excitado, ¿no? Claro, ellos quieren sangre. Tú tienes mucho miedo, ¿no? Bueno, un poco. ¿Y siempre tienes que matar al toro? Hombre, claro. La muerte es la suerte máxima. ¿Tú no lo sabías? No. Pues ya lo sabes. Es como una religión para ti, ¿verdad? Claro. Es mi vida. ¡Eh, bonito! ¡Ah!
¡Tempicho! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Tempicho! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Tempo! ¡Tempo! ¡Ay, baje yo a bebé, baje yo a bebé, baje yo a bebé! ¡Ya, ya! ¡Baje yo a bebé y a un pocillo, véselo! ¡A un pocillo, véselo, que ya un pocillo, véselo! ¡Baje yo a bebé, baje yo a bebé! ¡Baje yo a bebé y mi tragón, véselo, que mi tragón, véselo, mi tragón! ¡Véselo, que se me quede, que se me quede! Porque los celos matan más que la rabia, más que el veneno matan al que no sabe vivir con ellos. El ratoncito repite su gancho de izquierda a la cara de Son Quitrás. Tú
se acaba, Luis Miguel. La felicidad nunca dura demasiado. ¿Qué piensas hacer cuando termines tu película con Buñuel? ¿Te gustaría volver a Madrid? ¿Eh? ¿A casarte conmigo? Te he buscado en todas las mujeres. Y mira, ya te encontré. Miroslava, estoy loco por ti. Retador. Tras él, el ratón Macías convertido en una auténtica fiera de los encordados. Un recto. Otro más que se estrella sobre la guardia de San Quitrar. Lo lleva hacia las cuerdas el ratón, lo acorrala, cambia en golpe y termina el tercer round. Querido papá, perdóname por el dolor que te voy a causar, pero... Ay, papá, si pudieras verme en estos momentos, te daría tanta vergüenza. Ya no sé de dónde sacar fuerzas. No lo sé. Siento dentro de mí un gran vacío. Me siento muy sola. ¿Sabes, papá? Siempre he tenido la sensación, desde hace mucho tiempo, de que me he estado muriendo poco a poquito. Sí, papá. Hay una parte dentro de mí que ya siento muerta. Tres golpes al campeón. Toma distancia, Son Quitrat. Y a cazarlo va de nuevo el ratón Macías. Nunca habíamos visto al campeón tan poderoso, tan dueño del cuadrilátero. Un gancho, otro más. El gancho de izquierda del ratón está alcanzando al tailandés. Estoy tan segura de lo que voy a hacer que hasta miedo me doy. Siento como si tuviera una cita a la cual no puedo fallar. Algo me dice que esa cita por fin me va a dar paz. Ya empezaron a murmurar. Estuve buscando dónde estabas. ¿Leíste el periódico hoy? ¿Mm? ¿El periódico lo leíste? No, ¿por qué? Luis Miguel. ¿Qué pasó? Una cornada. Ha muerto. Se casó ayer en Madrid. Vienes a comer conmigo, ¿verdad? Sí, Luis Miguel, no te escribiré ninguna carta. Jamás me contestaste las dos que te mandé. Además, ¿para qué te escribo? Solamente una idiota se enamora de un torero. Ni modo. Soy una romántica, como todos los de la familia Stern. Sí, me gustaste mucho. Eres el seductor perfecto. Sabes muy bien cómo gustar a las mujeres. Dulce y fuerte y valiente a la vez.
cantó tu alegría. Cuando nos conocimos, enseguida nos sentimos atraídos. No me vas a negar que te gusté mucho. Pero todo fue tan inútil, tan estúpido. Adiós, Luis Miguel. Te agradezco los días que pasamos juntos. No era solo que Miroslava estuviera triste, nostálgica o deprimida. Le sucedía algo más, pensé yo, un dolor más intenso, más grave. Entendí de golpe. Me di cuenta de pronto de que yo no había sabido reanimarla verdaderamente en el restaurante. Me aterré de las ideas que me cruzaron por la cabeza. Por eso la llamé por teléfono. Quise oírla, decirle que se desahogara en verdad, que confiara en mí. Teniendo la pelea y levantando la derecha del ratón Macías. ¡No! Nunca estás satisfecha, decía mi papá. Es cierto. Nunca me gusté en mis películas. Siempre me encontraba torpe, poco natural. Quería llegar a ser una gran actriz. Estoy cansada de que siempre me hablen de mi físico. Ya basta. De Miros Mango. Dentro de 20 días se estrenará Ensayo de un crimen. Buñuel nos contó que dos actores que trabajaron en El Perro Andaluz se suicidaron. Es una extraña coincidencia. Odio mi imagen. Estoy harta de la Miroslava, la del cine. La que no sabe realmente lo que quiere. La que se asusta por lo que no siente. La que no sabe si es realmente rubia o morena. Siempre está buscando el amor. De ella, principalmente, es de la que me quiero despedir. Ella es la verdadera Miroslava, la que nadie conoce, la que me hace tanto sufrir. Entendí antes quién era realmente Luis Miguel. Siempre me ha pasado lo mismo. Nunca entendí quién era Kim, ni Jesús Jaime, ni papá, ni nadie. Si yo misma no me entiendo, ¿cómo pretendo entender a los demás? Por eso siempre opté por la soledad. Pero ahora ya no la aguanto. También de ella me quiero despedir para siempre. Thank you.
comprenderá por qué lo hice. ¿Cómo explicarles que me siento tan sola, tan triste? ¿Cómo decirles que ya no tengo fuerza, que ya lo único que necesito es paz? Necesito irme y no pensar, no atormentarme, no sentir miedo. He sido siempre tan cobarde, tan egoísta, tan mediocre. Dios mío, ¿por qué no me quiero aunque sea un poquito? Mañana ya no estaré aquí. Ojalá que me perdonen. Ojalá que terminen por entenderme. Ojalá que no me juzguen con mucha dureza. Ay, Dios mío. Cuánto silencio. Cuánta soledad. Se especuló sobre las verdaderas razones del suicidio de Miroslava. Razones falsas o verdaderas pudieron haber sido muchísimas. Miren, yo que la conocí tan de cerca, pienso que más que un motivo, fueron varios motivos, una suma de motivos. Soledad, nostalgia de su patria, tristeza, desamor, desengaños. ¿Qué pesó más? Solo ella nos lo podría decir. Si viviera.